Mi gente de Saps Grupera, mi nombre es Dulce La Muñeca Medina y bueno, pues seguimos aquí en esto de la DEM, que la verdad es una fiesta para los empresarios y para todos nosotros porque nos encontramos varias personalidades y entre ellas pues aquí está Luis. ¿Cómo estás? Bien, muy contento la verdad de estar aquí. Es la primera vez que vengo a la DEM y muy contento. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el espacio y feliz de la vida porque me estoy encontrando a muchos empresarios, a muchos amigos artistas y eso está fascinante, la verdad. Oye, que en esta temporada de COVID que estuvimos detenidos en esta industria, esto como que reactiva todo, ¿no? Sin duda, es un renacer de todos, ¿no? Esta pandemia, como bien lo dijiste, nos pegó a esta industria muchísimo. Creo que fuimos de las industrias que más nos pegaron, ¿no? Fuimos los primeros en irnos, los últimos en regresar, pero ahora estamos regresando y estamos regresando con todo y la verdad es que feliz de la vida yo con este nuevo sencillo que espero te vas a arrepentir, un tributo a la década de los 90s, ¿no? Del regional mexicano y bueno, pues haciendo todo para que llegue a todos los rincones del planeta mi canción. Oye, ¿y qué más viene en ese EP? Que me imagino que grabaste más canciones, pero te vas a arrepentir sobre todo una canción y un exitazo de Capaz de la Sierra. Entonces... Bueno, no. Es una canción de Marco Antonio Solís que hizo los Yonix. José Manuel Zamacona de los Yonix fue el que hace, o sea, el que nos da a conocer esta canción, que obviamente para mí es un doble tributo, porque además de estar haciendo el tributo al regional mexicano de los 90s, estoy haciendo un tributo a este señorón, a este gran maestro de José Manuel Zamacona, que desgraciadamente esta pandemia también nos lo arrebató. Y obviamente ya después, ¿no? Capaz de la Sierra, por supuesto, se notó, ¿no? Capaz de la Sierra, por supuesto, nos da nuevamente esta canción, ¿no? Y lo tiene también en un pasito duranguense, ¿no? O sea, lo tiene en un género ahí. Pero bueno, es una gran canción. A mí es el estandarte, la canción estandarte para este nuevo proyecto que traigo. Y feliz de la vida. Oye, pues qué padre que te esté yendo bastante bien, que traigas este tributo muy merecido para Zamacona, que de verdad todos nos sorprendimos cuando se fue y se fue sin unos tributos que merecía. Sí, sin duda, y que merecía en vida, ¿no? Sin duda. Oye, ¿cómo cierras el 2020? ¿Cómo ves el 2020? Bien, pues lo cierro muy contento, empezando este nuevo proyecto que traigo. Mi video y la canción ha funcionado muchísimo, le ha gustado mucho a la gente. Entonces lo cierro muy contento, muy ilusionado y con ganas de poder empezar el 2022 ya haciendo conciertos, ¿no? Ya para que la gente me vaya a ver y entonces ahí vamos. La verdad es que muy, muy, muy emocionado y muy ilusionado. Oye, pues qué bueno. Por último, mándales un mensaje a toda la gente de Saps Grupero de Feliz Navidad y Año Nuevo. Claro que sí. Bueno, a toda la gente que nos está viendo en Saps Grupero, soy Luigi Balestra, el Mijo, y solamente les quiero desear una Feliz Navidad. Pásenla increíble, gócenlo, disfruten a su familia, disfrútense ustedes mismos y reinvéntense, porque en este mundo venimos a reinventarnos y si no nos reinventamos, nos vamos a quedar ahí, quién sabe qué va a pasar. Por último, tus redes sociales, Luigi Balestra. Luigi Balestra, todas las redes sociales y plataformas digitales, Luigi Balestra, el Mijo. ¿Balestra con B o con...? Con B grande, B de bueno. B de bueno. Oigan, seguimos aquí en el ADEM y por supuesto ya saben que si no están Saps Grupero, seguro no ha sucedido.